con la plata del pueblo. Actor Sebastián Caicedo le lanzó duro comentario al presidente Petro. Aunque Sebastián Caicedo es una de las figuras públicas que se ganó el cariño y la admiración de los televidentes por su participación en producciones como Nadie es eterno en el mundo, Niños ricos, pobres padres, Sin senos y Hay paraíso, entre otras, también ha sido tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación desde que se separó de la también actriz Carmen Villalobos, con quien estuvo más de 10 años. Pese a que ambos enamoraron a sus seguidores en una historia de amor de ensueño, todo llegó a su fin y ahora cada uno disfruta su nuevo presente junto a sus respectivas parejas. Caicedo con Juliana Díez, disfrutando su nueva faceta como empresario de productos capilares, y Villalobos con el comunicador y presentador de televisión Frederick Oldenburg, quien la sorprendió en su último cumpleaños con un ostentoso viaje a Londres. El actor se ha convertido en centro de atención con sus revelaciones sobre su pasado amoroso con Carmen, pero también con el cambio que le ha dado su vida como fiel seguidor de Dios, confesando que permanece en celibato con su actual pareja debido a que tienen una relación con propósito. Además, se ha mostrado bastante activo en las plataformas digitales dando su opinión sobre diversos temas, entre ellos algunas declaraciones que ha dado el presidente Gustavo Petro y que no puede pasar por alto debido a que en varias ocasiones ha dejado en evidencia su inconformidad con su mandato, lanzando duras críticas al jefe de Estado por sus ideas y discursos. La dura crítica de Sebastián Caicedo le volvió a enviar al presidente Petro. En esta oportunidad, el actor acusó al mandatario de pagar con plata del pueblo una encuesta con la que mejoró su imagen, poniendo en duda su evolución y lo convencidos que tiene a los ciudadanos con los cambios que ha hecho durante su gobierno. Su opinión la compartió en la red social X, donde usualmente realiza publicaciones muy diferentes a las que se encuentran en su perfil de Instagram. Caicedo lanzó su crítica contra el presidente Petro luego de que saliera a la luz el balance de la más reciente encuesta realizada por W Radio antes de finalizar el 2023, en la que se asegura que su imagen ha logrado mejorar. Ante esto, el mandatario comentó: "¿Cómo cambian las encuestas?", frase que fue determinante para que el actor reaccionara de inmediato, como lo ha hecho con varias de sus declaraciones. "¿Cuándo son pagas por uno y para uno y con la plata del pueblo? Pues obvio", fue el duro dardo que le envió el caleño a Petro desde su perfil de X, pero que luego eliminó, reflejando que todavía no cambia su perspectiva sobre el líder del pacto histórico. Del presidente Caicedo se ha despachado afirmando, por ejemplo, "solo ha vivido del Estado y de las actividades al margen de la ley", o "debería recapacitar en su actuación pública si quieren vender en sus grandes superficies". Del mismo modo, durante una entrevista con la periodista española Eva Rey, el actor dejó claro que no está de acuerdo con varios aspectos del discurso de Petro. "Yo no vengo de familias de dinero, me tocó trabajar muy duro 23 años para llegar a donde estoy, pero no es regalando, es trabajando, no acabando las personas que tienen modos económicos. Tiene que haber quien genere, quien sea un referente para nosotros algún día poder tener lo mismo", comentó.